es que el Universal, estoy seguro. Este es hoy. Sí, este es de hoy. Sí. Estoy seguro que recibió un convenio de publicidad. Es que en estos tiempos sería muy bueno que se transparentara. Los convenios. Sí, los convenios de publicidad de los partidos, del dinero de los partidos, que es dinero del pueblo, para publicidad los periódicos. Porque está el Universal convertido en un boletín al servicio de nuestros adversarios. Ahora sí que ¿quién pompó? Es esto todo el tiempo. Pero si pones la primera plana, no lo he visto, pero porque tampoco ya se ve mucho, ¿no? Y a veces ya no hay que sacarlo aquí porque les ayuda a uno. Ahí está. O sea, sí, ya es el colmo. Publicidad gratis. Ahí está. Delegan seguridad de candidatos más vulnerables. O sea, es una crítica, ¿no? Porque ayer se dijo de que la federación va a cuidar o está cuidando a candidatos a presidentes, a gobernadores, gobernadoras, presidentas, candidatas. Y hay un acuerdo para que pues los gobiernos estatales hagan lo propio con candidatos a presidentes municipales y todo. Entonces, no necesito leerlo. ¿Sí? Son predecibles. Es una crítica, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no cuidan a los candidatos de Guerrero? ¿Por qué no cuidan a los candidatos de Sinaloa? ¿Por qué no cuidan a los candidatos de Guanajuato? O sea, es. Cuidamos a todos. Tenemos la obligación de cuidar a todos. Señor, ¿no va por ahí la nota? Sí. Ah. Señor presidente. No, es que. Que está desentendiendo la federación de su obligación de cuidar a los. Todos los medios. Sí, es que es nado sincronizado. Es como la época del autoritarismo, ¿no? Del control absoluto de los medios, que eran boletines. Ahora ni siquiera hace falta que les manden boletines. Ya por decisión propia.